Bueno, pues de nuevo aquí, a ver si finiquitamos ya el tema Israel-Palestina, que me parece que van 7 u 8 capítulos. Vamos, en el capítulo de ayer estábamos viendo los acuerdos de Oslo, donde se crea la Autoridad Nacional Palestina en el 1994. Lo firma Isaac Rabin por Israel, Yasser Arafat Palestina, y a los dos van a ser premios Nobel de la Paz. Se dice que tiene que haber una cierta autonomía para Gaza y Cisjordania, aunque los asuntos exteriores y la seguridad interna va a estar bajo control israelí. También Jordania firma la paz y reconoce a Israel como Estado, también en 94. Por tanto, aquí le devolvería los altos del Golán menos un trozo, que se lo quedó. Israel va a continuar con los asentamientos en territorio palestino y llega la segunda intifada en el año 2000, 2000-2006, que Ariel Sharon visitó la cúpula de la Roca, que fue visto como un acto de provocación por los palestinos. Los palestinos apedrean a los israelíes en el muro de las Lamentaciones y la policía israelí mata a 7 palestinos. Va a haber 5 años de disturbios. 1.000 israelíes muertos por 3.300 palestinos. A continuación es cuando ya se construye el muro de Israel y Cisjordania, ¿no? O sea que el muro sigue. Sí, 2006, pues claro. A lo mejor todavía no está ni acabado. Sharon se retira militarmente de la Franja de Gaza y en 2006 llega a Hamás. Y entonces la bloquea económicamente. Esto lo habíamos visto también. En 2008-2009, Hamás lanzamiento de misiles a Israel como respuesta. Destrucción de Gaza, Jan Yunis y Rafah, ¿no? Las 3 ciudades más o menos que hay en la franja de Gaza. 1.500 muertos. Por otro lado, la resolución de la ONU, Palestina logra obtener el estatus de Estado observador, con soberanía completa de la franja de Gaza y Cisjordania, el cual ya es reconocido por 136 estados de todo el mundo, menos Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Australia. No sé, la verdad que tengo que mirarlo, a ver qué diferencia hay de. Vamos, imagino que como no está, no es un estado reconocido, pero sí es de estado observador. No sé si podrá votar, no podrá votar. A lo mejor me imagino que asistir podrá y a lo mejor llevar temas, pero luego a lo mejor no puede votarlo, no lo sé. Llega la tercera intifada, nuevas muertes, nuevos recelos. Egipto y Jordania van a ser los únicos países árabes que reconocen a Israel. Bueno, y esto es una. Vamos a ver cosas suelta antes de ver la última, si podemos llamarle reflexión. Bueno, el dilema de los palestinos residentes en Jerusalén Este, ¿votar o no votar? Viven en Jerusalén, pagan sus impuestos, votan en las municipales, pero no pueden votar en la elección nacional, a menos que cambien de nacionalidad, con lo cual perderían el derecho a votar en las elecciones palestinas. Entonces, por lo que se ve, no es una práctica, o sea, una práctica más o menos habitual, ¿no? Que
que muchos palestinos están cambiando la nacionalidad. Por lo que sea, por interés o porque están hasta la mismísimo, pero la cambian. Bueno, Israel, que anexionó a Jerusalén Este en 1967, los considera residentes, pero no ciudadanos nacionales de pleno derecho. Tienen derechos sociales, acceden a servicios de salud, poseen una tarjeta de residencia, pero no un pasaporte. Pueden participar en las elecciones municipales israelíes, en las municipales, pero no en elecciones generales del país, como esta que se realizarán el 23 de marzo en Israel. No sé, me imagino que... que han sido ya en este marzo del 21. Al convertirse en ciudadano israelí, estos palestinos pierden el derecho a votar en las elecciones palestinas. Las primeras en 15 años. Las legislativas están previstas para mayo y la elección presidencial se realiza en julio. Pero en realidad ni siquiera es seguro que los palestinos de Jerusalén Este puedan votar en esos comicios. Como la parte oriental de la ciudad está anexionada, Israel debería, en teoría, dar luz verde para la participación en estas elecciones, que también se celebra en Cisjordania y Franja de Gaza. La autoridad palestina pidió a la comunidad internacional que presionara a Israel para permitir el voto en Jerusalén Este. En caso de rechazo israelí, los palestinos contemplan varios escenarios, como un voto electrónico, una votación en ciudades palestinas vecinas de Jerusalén o en oficinas de organizaciones internacionales. Aquí le preguntan a una: ¿votar a quién? Pensaba que los dirigentes palestinos harían algo, pero Israel ha seguido destruyendo casas. Y la autoridad palestina no ayudó a nadie y no tiene ningún poder de decisión en Jerusalén. Bueno, aquí al final tengo sobre el Estado palestino: Cisjordania, Jerusalén Este y Franja de Gaza. Es como un protoestado. Fue proclamado en el exilio en Argel el 15 de noviembre del 88, cuando el Consejo Nacional de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, adoptó la Declaración de Independencia de Palestina de forma unilateral. O sea que antes de los acuerdos de Oslo en el 88, ellos en el exilio la proclaman unilateralmente. Aún hoy, el territorio reclamado para el Estado de Palestina se mantiene bajo ocupación israelí. Reivindica los territorios palestinos definidos antes de la guerra de 1967 y ha designado a Jerusalén Este como su capital. En el 94, conforme a los acuerdos de Oslo entre la OLP y el gobierno israelí, fue establecida la Autoridad Nacional Palestina como una entidad administrativa transitoria. El 31 de octubre de 2011 fue admitida como miembro número 195 de la UNESCO, como Estado miembro de pleno derecho. En noviembre de 2012, las Naciones Unidas concedió a Palestina la condición de Estado observador, no miembro de la organización, reafirmando además el derecho del pueblo palestino a un territorio bajo la frontera definida antes de la guerra del 67. En esta resolución no implica la del 67, me parece que es la de los seis días. En esta resolución no implica aún la admisión de Palestina como miembro de pleno de la organización, pues para ello se necesitaría de la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
en el cual Estados Unidos se opone. El 17 de diciembre del 2014, el Parlamento Europeo apoyó públicamente el reconocimiento del Estado de Palestina, Reino Unido, España, Francia, Irlanda e Italia, porque primero lo hicieron estos países miembros y luego ya... Es puramente simbólico. El único país de la Unión Europea que lo ha reconocido, siendo ya miembro de la Unión, ha sido Suecia. Si bien Polonia, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Malta y Chipre lo reconocen desde la década de los 80. En mayo de 2015 fue reconocido oficialmente por la Santa Sede. A comienzos de 2018, un total de 139 estados reconocen a Palestina como un estado soberano. 1, 2, 3. Ah, bueno, tengo aquí una cosilla del tema del agua, sí. Habíamos visto la gestión del agua, cómo Israel convierte al desierto en un vergel. Hoy tiene menos desierto que hace 50 años y exporta productos agrícolas. Es más, incluso en una oración judía, el castigo es que la lluvia deje de caer. Ya los británicos, ¿no? Uno de los motivos por el que cerraron la frontera, ¿no?, cuando tenían el protectorado, fue por que no era sostenible los recursos hídricos, entre otras cosas, porque claro, no paraban de llegar y no había agua. Los recursos hídricos estaban en el norte, en el lago Tiberíades y luego en el río Jordán también. Pero mayormente toda la concentración de habitantes se produjo en Tel Aviv y alrededores. Entonces se construyó un acueducto nacional de 100 kilómetros, lo hicieron con los fondos de compensación de la guerra por Alemania, ¿no? En los juicios de Núremberg parece que ahí acordaron unos daños de reparación con controversia, porque claro, había muchos judíos que decían que no, que ese dinero estaba manchado y no lo querían, pero al final votaron y se impuso que sí. También hicieron perforaciones muy profundas en el subsuelo, encontraron también agua, aunque con cierta salinidad, pero bueno, crearon un comité de técnicos del agua donde no intervenían los políticos, o sea, este aparte, vieron que era un problema tan... Y este comité de técnico no estaba sujeto al poder político. Entonces, pues van a crear una red de tuberías, pequeños embalses, estaciones de bombeo. Casi todo va debajo tierra, ¿no?, para protegerlo de bombardeo y ataque. Entonces, todo esto va a hacer el crecimiento económico y demográfico tan grande. La reutilización de la depuradora, pues utilizan el agua para riego, sobre todo de campos de golf, aunque esto se hace también en la Costa del Sol. ¿Ya? Se pagaba el precio real de consumo, con lo cual eran unos precios altísimos y lo primero que consiguieron fue reducir el consumo en un 20%, luego había mucha inversión en innovación, muchos concursos, la empresa que más que menos gastara y que más inventara, más premios se llevaba, y entonces aquí apareció el riego por goteo, que fue la revolución técnica agrícola, ahorrando el 60%. Que unido a el abono que ya va en ese riego por goteo, pues ya no necesita ni suelo, o sea que le vale la propia arena. Y unido también a que mucha investigación sobre en semilla resistente al agua salina, pues también
están produciendo, o sea, muchos productos con esa semilla. Y luego incluso unos dispositivos diminutos en las raíces que detectan la falta de agua y nos avisan, y todo eso está automatizado y automáticamente pues riegan. En fin, pues pues una escalada bélica tan grande desde 2014. Pues eso, la escalada bélica genera odio, esto más, o sea, una espiral. No se puede entender cómo se echan la derecha con Israel. Sí, desde la Guerra Fría o antes, o la izquierda con los palestinos. Ya ves, son dos. Es más seguro que hay buenos en los dos y malos en los dos también. O sea, si no, ¿cómo explicas que haya gente que cambie de nacionalidad, aunque sea por interés? Pero es una realidad. Y es lo que yo digo siempre, están condenados a convivir y no hay más. De hecho, lo hacen seguro porque hay muchos palestinos que no están de acuerdo con Hamás y que muchos israelitas tampoco con sus políticas. O sea que esto, pues no hay por dónde cogerlo. De momento, o sea, no es como otro que hemos visto, el Sáhara, hemos dicho que la ONU, que lo que diga la ONU, tanto para lo bueno como para lo malo, aquí el tema de la ONU, pues está vetado por Estados Unidos, pero eso, están condenados a entenderse. Y es lo que hay, pues nada, ya no hemos pasado en el tiempo.